habla Lourdes de Esquivel Vieito, secretaria del Movimiento Opositores por una Nueva República y miembro del Ejecutivo de las Damas de Blanco. En el día de ayer, 24 de julio, a las 3 aproximadamente de la tarde, mi esposo José Díaz Silva, presidente del movimiento, salía de aquí de la casa, se dirigía a Santiago de las Vegas, donde fue detenido brutalmente por agentes de la seguridad del Estado y personas vestidos de civil, que dicen ser de la seguridad del Estado. Como a las 7 de la noche, varios activistas estábamos intentando hablar con Silva y tenía su teléfono apagado. Él logró decirme en un timbre que le di y tenía el teléfono encendido. Al parecer, la policía le había dicho que lo encendiera para ver el saldo, porque eso hacen ellos. Nos mandan a ver el saldo porque después de todo son hasta chismosos. Y en eso Silva lo cogió y me dijo que lo tenían detenido en Cojímar. Me tienen preso aquí en Cojímar. No me dijo más nada, apagaron el teléfono. Y hasta ahora no sé más nada de él. Un hermano, un miembro de nuestro movimiento, fue hasta allá. Y un oficial de la policía le dijo que sí, que Silva se encontraba allí. Más nada, no lo dejaron ver, no nada. Nosotros acusamos al régimen y a Leoni, según se llama él, que es el que está últimamente aquí reprimiendo, como a mí, que me cogió el domingo a las 7 de la mañana y fui liberada ayer a las 2:00 de la tarde. Hoy a las 6 de la mañana fui detenida otra vez aquí afuera de mi casa, cuando yo me dirigí a la sede de las Damas Blancas, porque hoy tenía mi guardia, y me bajaron de la guagua con calabazal y me montaron en una patrulla y me trajeron para aquí, para la casa, y me dijeron que no podía salir. Sigo, repito, el régimen va a pagar toda esta injusticia, todos estos abusos que está cometiendo con nosotros los activistas de derechos humanos, que solo queremos la libertad del pueblo de Cuba, la libertad de todos los presos políticos y nuestra felicidad. Habló Lourdes Esquivel Vieito.